Parte 6, apéndices, la catástrofe de Jerusalén y la gracia concedida a Joaquín, capítulo 52. 21 años tenía Sedecías cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jamital, hija de Jeremías de Libna. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, enteramente como había hecho Joaquín. Esto sucedió a causa de la cólera de Yahvé contra Jerusalén y Judá, hasta que los arrojó de su presencia. Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. En el año noveno de su reinado, en el mes décimo, el 10 del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, acampó contra ella y la acercaron con una empalizada. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del rey Sedecías. El mes cuarto, el 9 del mes, cuando arreció el hambre en la ciudad y no había pan para la gente del pueblo, se abrió una brecha en la ciudad y al verlo, el rey y todos los guerreros huyeron de la ciudad, saliendo de noche por el camino de la puerta que está entre los dos muros que dan al jardín del rey, mientras los caldeos estaban alrededor de la ciudad y se fueron por el camino de la Araba. Las tropas caldeas persiguieron al rey Sedecías y le dieron alcance en los llanos de Jericó. Entonces todo el ejército se dispersó de su lado. Capturaron al rey y lo subieron a Ribla, en la tierra de Hamat, donde el rey de Babilonia, que lo sometió a juicio, los hijos de Sedecías fueron degollados a su visita y lo mismo a todos los jefes de Judá degolló en Ribla. A Sedecías le sacó los ojos, lo encadenó con cadenas de bronce y el rey de Babilonia lo llevó a Babilonia, donde lo tuvo en prisión hasta el día de su muerte. En el mes quinto, el 10 del mes, en el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nabuzardán, jefe de la guardia, uno de los que servían ante el rey de Babilonia, vino a Jerusalén, incendió el templo de Yahvé y el palacio del rey y todas las casas de Jerusalén. Todas las tropas caldeas que había con el jefe de la guardia demolieron las murallas que rodeaba Jerusalén. Cuanto a una parte de los pobres del país, al resto del pueblo que quedaba en la ciudad, los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y el resto de los artesanos, Nabuzardán, jefe de la guardia, los deportó. Nabuzardán, el jefe de la guardia, dejó a algunos de entre la gente pobre como viñadores y labradores. Los caldeos rompieron las columnas de bronce que había en el templo de Yahvé, las basas, el mar de bronce del templo de Yahvé, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. Tomaron también los ceniceros, las paletas, los cuchillos, los acetres, las cucharas y todos los utensilios de bronce de que se servían. El jefe de la guardia tomó las vasijas, los incensarios y los aspersorios, los ceniceros, los candeleros, las cucharas y las tazas, cuanto había de oro y plata. Cuanto a las dos columnas, el mar, los 12 bueyes de bronce que estaban bajo el mar y las basas que Salomón había hecho para el templo de Yahvé, no se pudo calcular el peso de bronce de todos aquellos objetos. La altura de una columna era de 18 codos, un hilo de 12 codos, media su perímetro, su grosor era de 4 dedos y era hueca por dentro, y encima tenía un capitel de bronce. La altura del capitel era de 5 codos, había un trenzado y granadas en torno al capitel. Todo de bronce, lo mismo para la segunda columna. Había 96 granadas que pedían a los lados. En total había 100 granadas rodeando el trenzado. El jefe de la guardia tomó preso a Seraías, primer sacerdote, y a Zefanía, segundo sacerdote, y a los tres encargados del umbral. Tomó a un eunuco de la ciudad que era inspector de los hombres de guerra, 7 hombres de los cortesanos del rey que se encontraban en la ciudad, al secretario del jefe del ejército encargado del alistamiento del pueblo de la tierra y 60 hombres de la tierra que se hallaban en la ciudad. Nabuzardán, jefe de la guardia, los tomó y los llevó a Ribla, donde el rey de Babilonia y el rey de Babilonia los hirió, haciéndoles morir en Ribla, en el país de Hamat. Así fue deportado Judá, lejos de su tierra. Este es el número de los deportados por Nabucodonosor el año séptimo, 3023 de Judá. El año 18 de Nabucodonosor fueron llevadas de Jerusalén 832 personas. El año 23 de Nabucodonosor, Nabuzardán, jefe de la guardia, deportó a 745 de Judá. En total, 4.600 personas. En el año 36 de la deportación de Jeconías, rey de Judá, en el mes 12, el 25 del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, hizo gracia en el año en que comenzó a reinar a Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Le habló con benevolencia y le dio un asiento superior al asiento de los reyes que estaban con él en Babilonia. Jeconías se quitó sus vestidos de prisión y comió siempre en la mesa del rey. Todos los días de su vida le fue dado constantemente su sustento de parte del rey de Babilonia, día tras día, hasta el día de su muerte, todos los días de su vida.